Bien. El concepto de lista, chiquillos, es muy sencillo. Es, primero, un grupo de datos o un grupo de variables. Y las variables tienen un nombre a la lista, que son los elementos o los ítems, ¿no es cierto? Y que ese grupo de variables o de elementos pueden ser strings, en este caso en Python, o números. Y además de eso, se hace referencia con un puro nombre. Por ejemplo, lista nombres, o lista notas, o lista guión bajo X, ¿no es cierto? Ideal que el nombre sea ese. No es necesario que se llame lista guión bajo, pero por un orden, vamos a llamarle siempre lista guión bajo algo. De más que cuando yo estoy programando, se me va a ir y yo voy a poner, por ejemplo, notas. Entonces, usted, profe, recuerde que es lista guión bajo notas, ¿ya? Entonces, ¿para qué se suele usar? Por ejemplo, ahora nosotros podemos utilizar para los números, lista guión bajo notas, lista guión bajo nombres, lista guión bajo apellidos. O sea, uno puede crear más de una lista en un software. Lista guión bajo sueldos y lo que usted quiera, de hecho, ya. Buena pregunta. Lista de listas sería algo así, ¿no es cierto? Claro que puede haber una lista dentro de otra. O sea, recuerden que las listas trabajan con índices, ¿no es cierto? Supongo que ahí están todos los índices. Entonces, supongamos que yo diga lista de listas, supongamos, va a ser una lista. Y esa lista, suena raro al final cuando uno habla mucho, en la posición 1 o en la posición 0 va a ser otra lista, por ejemplo. Y ahí yo puedo jugar. Aún no quiero entrar en eso. Creo que con este ramo yo no entro con listas de listas. Ya, para no, digamos, complejizar tanto. Pero sí, obviamente, tú puedes tener una lista con listas. Sí, también lo que nosotros podemos tener o que podemos hacer es una lista. Por ejemplo, yo digo, ya, ¿sabéis que en el índice 0 va a haber un diccionario, por ejemplo? También se puede hacer. O sea, una lista con diccionarios. Profe, ¿y se puede tener un diccionario con listas dentro? También, o sea, se pueden unir todo lo que usted quiera. Cosas que no se pueden hacer, por ejemplo. Profe, ¿puedo tener un ciclo en una lista? No, ahí ya no hay. O sea, no hay opción que diga, sé que este tema va a ser un while. No, eso no. Ah, profe, ¿y se puede tener un if dentro de...? No, tampoco. ¿Ya? Claro, ese re, por ejemplo, un if puede, obviamente, tener dentro alguna lista y todo. ¿Sí? Entonces, el concepto de lista es ese. Entonces, por ejemplo, yo voy a crear, no sé, por lista números o lista edades. Va a ser una lista con Python. Y listo, yo puedo crear algún ciclo para, digamos, pedir esas edades. O las puedo definir con append. ¿No es cierto? Yo puedo decir, ¿sabéis que voy a tener 23? Y ese método lo que hace es añadir edades a la lista. Tengo 23, 1, 10 y 89, ¿no es cierto? Entonces quiero ver, hoy día quiero hacer un ejercicio. Vamos a ver cómo hacer un for y todo ese tema, igual que hoy día, miércoles. Y después vamos a ver, por ejemplo, cómo se cuentan el tema, cómo yo poder saber cuántos son. Bueno, también lo vimos. Cómo poder, por ejemplo, tener una suma de este tema, cómo dividirlo. O sea, vamos a hacer varias cosas de ese estilo. Y de ahí vamos a hacer un ejercicio con un menú. O sea, que la opción 1 sea crear, eliminar y una cosa sencilla. ¿Ya? No sé si tienen dudas hasta ahora. ¿No? Cualquier duda me la van haciendo, ¿ya? Creo que están demasiado callados. No sé si es por el video o porque quedo tenso con lo que mostré con lo de Java. No sé si... Por ambos, ya. Es que no se asusten con Java. No es que Java sea el drama. Yo... Mira, si ustedes me dicen a mí, si hubiesen empezado acá con Java y después Python, hubiese sido lo mismo. Y no es que Python sea más difícil, es por la práctica, ¿no? ¿Ya? O sea, no es que Java sea más complejo. Lo que ocurre es que Java se escribe de otra forma nomás, pero eso no lo hace ser más complejo. ¿Ya? Ojo ahí. Ya, creamos un test 4. Recuerde que, espero que tome apunte, creamos una lista de edades. Lista y un bajo edades. ¿Cierto?
De esa forma yo le indico que es una lista. Usted debería dominar desde ya, cómo hacer un ciclo que dé N vueltas. Si aún no lo sabe, recomiendo que investigue con algún amigo o que ponga atención ahora, porque esto es lo que va a hacer ahora. Es como, por ejemplo, quiero que el ciclo dé 20 vueltas, quiero que dé 100 vueltas, 80.000 vueltas, ya, ahí. Debe manejar eso sí o sí. Para ello yo voy a hacer, por ejemplo, para no poner esa edad con apenas hacia abajo, voy a hacer que el usuario pida esa edad, o sea, que el usuario, digamos, diga cuáles son. Entonces, claro, puede ser límite, pido ese límite, por ejemplo, cuántas edades, y va a ser siempre igual. Bueno, hay muchas formas de hacerlo. Yo me acuerdo haberlo mostrado de una forma, después acá con los muchachos hicimos otra, después llegamos al Wild True. O sea, hay muchas formas de hacer un ciclo que dé N vueltas, ¿sí? Entonces, yo aquí muestro una. Si tiene dudas, puede ver los otros videos que hemos hecho, ¿no es cierto? Una es con el Wild True, y con el Wild True siempre debe haber un if de corte, o sea, un if con un corte ahí, y siempre debo tener algún contador para las vueltas, para ver en cuál voy, ¿ya? Entonces yo digo que el contador empiece en 1, y digo, ¿sabéis que si el contador llegó al límite, se sale? ¿Ya? Esa es como la estructura base, o sea, esa estructura que está ahí debiese usted ya manejarla full. Por ejemplo, si en la prueba dice pedir N sueldos y guárdelo en una lista. Entonces, N sueldo, profe, ¿cómo N sueldo? Lo mismo, pido cuántos sueldos quiero y hago ese ciclo, ¿sí? Entonces, eso debería estar ya recontra archi aprendido. Bueno, y si no, está la opción de aquí al día de miércoles que usted refuerce ese tema. Voy a pedir una edad, un número entero. Chuta. Edad, ¿no es cierto? Ahí. Incluso puedo decir, ¿sabéis qué? Edad 1, edad 2, o sea, que vaya, digamos, mostrando. Eso también es muy sencillo. Solamente muestro el contador. O sea, iba a decir, por ejemplo, edad 1, edad 2, edad 3, y para que el usuario sepa cuál es el que está poniendo, digamos. Ahora, ¿es necesario? No, es para que se vea mejor, ¿no? Ya dentro de lo mal que se ve este software, digamos, es una cosa chiquitita. Es un dulce. Así, un dulcecito, ¿sí? Ahora, obviamente, tengo que aumentar ese contador, porque si no aumento ese contador, ese ciclo sería infinito. El contador siempre va a ser uno, viejo. Parece que no, tiene razón. Sí, no se puede concatenar dentro de un input. Ya vamos a hacer la turbia aquí. Ahí. Y ahí. Que es lo mismo, gracias, viejo. Yo me acuerdo que en algún punto del ramo vimos que no se podía hacer lo que hice recién. Que en un input no se puede con una coma, que es lo que dijo el... Me pegué, viejo. Que es lo que dijo Joaquín Cabello, el reggaeton man, ¿sí? Dijo, profe, no se puede. Claro, y ahí establecí algún mensaje y después lo mostré, y eso creo que se va a ver abajo, no sé, bueno, ahí vamos a ver cómo se ve, ¿ya? Con el software hasta ahí, debiésemos ser capaces de por lo menos pedir, por ejemplo, tres edades. ¿Viejo? ¿Qué pasó? No, ya. Tres edades. Claro, mira, se ve muy, muy mal ahí. Bueno, ahí vamos a ver cómo mejorar eso. Edad 1, bueno, un 10. Edad 2, 20, 30. O sea, mira, por lo menos pide tres veces. Tenemos algún error con el print. Eso yo lo voy a dejar para el último, ¿ya? Para que no perdamos tiempo en eso. Pero por lo menos se ve edad 1, edad 2, edad 3. Se ve turbio, digamos, pero se ve. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Para que usted sepa desde ya. Lo que ocurrió es que se creó una tupla que tiene un elemento 2 y 3. Eso es lo que ocurrió, ¿ya? Por eso nosotros cuando vimos esto anteriormente y no habíamos visto ni tupla ni lista, yo podía haber dicho, viejo, se creó como una lista y que era así, ah, profe, es que todavía no lo hemos visto. Por esa razón se ve así. Entonces, antes de avanzar, chiquillos, necesito a alguien, si tiene dudas con esto, que lo diga al tiro. Yo voy ahora con el pause para que no quede grabado, para que no le dé vergüenza. Profesor, tengo una duda, profe, pero ¿qué ocurre si se me olvida poner el if? Claro, porque alguien puede decir, profe, a mí se me olvidó nomás para la prueba.
Lo que ocurre es lo siguiente, ese va a ser un ciclo infinito, ¿ya? O sea, pide la edad, el contador aumenta y va a pedir infinitamente. ¿Cómo así, profesor? Mira, yo saqué el if, ¿cuántas edades? Dos edades. Uno, dos, y sigo. El ciclo va a ser infinito. No hay ningún quiebre. Ninguno. Y de hecho puedo estar así hasta mañana. No, hasta el infinito. O hasta que apriete enter. Entonces cuando usted llegue a un punto que dice, profe, sabe que tengo el ejercicio completo, pero mire, me pide edad infinita. Pueden ser varios factores. Una puede ser que el if no esté, como en este caso, ya que yo lo saqué. O puede ser que el contador nunca se aumentó. Por ejemplo, si yo se me olvida esto, supongamos, quiero dejar comentado ahí. Ese contador va a ser siempre uno. Entonces, mire, bueno, ¿qué pasa? Bueno, ah, chao, ahí sí. Run test. El contador va a ser siempre uno, mira. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué cambio hice? Ah, aquí puse uno, pues ya, claro, puse uno, ya. Hay que poner más de uno. La cuenta de 10. El contador va a ser siempre uno y voy a estar pidiendo infinitamente. O sea, también puede ser. Ah, el contador no lo aumenté. O sea, vayan haciendo pruebas. Por eso, ¿cuál es mi idea de estos ramos? Que usted vea lo que hoy día nosotros hicimos. Llegue a su casa, tome oncecita. Ve alguna porno, no sé. No, eso no. Sino que vea alguna serie, digamos, y después cuando quiera programar, digo, ¿sabéis qué? Voy a hacer pruebas con esta cuestión. ¿Qué pasa si borro esto? ¿Qué pasa si borro eso? Y empiezan a hacer. Y pasa esto. Y usted ya lo toma como algo suyo. ¿Comprenden, no? Porque yo nunca quizás diga, oye, si borro esto, a mí se me olvida, ¿no? Entonces, hagan pruebas. Pero es una buena pregunta, viejo. ¿Ya? Dímelo, viejo. De hecho, voy a poner pausa para que no te dé nervios. Aquí deben ser paréntesis el tema de las listas arriba. Ya no hay opción de que yo ponga así. De hecho, envía al tiro como una falla. ¿Ya? Deben ser paréntesis. ¿Los corchetes se ponen para el índice? Los corchetes se ponen solamente para los índices. ¿Quién dijo eso? El Joaquín. Claro, cuando yo quiero hacer mención a un índice de la lista, en ese caso es con corchetes, no con paréntesis. El paréntesis es solo para crear una lista vacía. ¿Ya? Otras dudas, yo quiero hoy día aclarar todas las dudas para que queden en el video. Cosa después te vea el video, pum, listo. Brígido, máquina, como dicen los chiquillos. Ahora tienen que practicarse porque a veces uno ve el video, perfecto, sé, y no practiqué nada. Tensidad, ¿ya? Viejo. También si usted también borra el contador aumenta en uno y también borra el contador que tenemos ahí arriba. Claro, ahí seguiría siendo infinito. De hecho, enviaría error ahí, tendría que borrar ese también. Pero seguiría siendo infinito. De hecho, me envía error ahí que no existe. ¿Ya? Y claro, entonces eso debería ir fuera del ciclo. Marcelo? Al tiro, viejo. ¿Viejo? Ya, si aumenta el contador en 2, quiere decir que va a dar menos vueltas nomás. Por ejemplo, mira, es que veamos, hagamos todas esas pruebas. Por ejemplo, ¿cuántas edades? 20. Mira, edad 1, edad 3, edad 5, o sea, va de 2 en 2 el contador. ¿Claro? Y de hecho nunca va a ser 20, claro, porque va de 2 en 2, o sea, va a ser el ciclo infinito. Porque nunca llegó, ¿sí? Nunca llegó. O sea, eso fue esto que hicimos ahí. Es porque pusimos 2 nomás. O sea, ese contador va a ir de 2 en 2, digamos, mostrando nomás. Claro, ahí va a ser infinito porque nunca va a llegar al 20. ¿Sí? Desde 19 a 21, y ahí es infinito. Entonces, por eso va de 1 en 1 porque usted quiere contar las vueltas, digamos. ¿Sí? Marcelo, ahora sí, disculpa que. ¿Las listas se pueden declarar de otra forma? Sí, las listas yo anduve viendo en algunas partes, pero aquí tengo una duda yo. Entonces yo le voy a hacer mi duda a ese profe que me hizo Python. Nada. De hecho, a mí nadie me hizo Python. Así los vi también. Sí. ¿Ya? No sé si habrá algo, digamos, distinto entre los dos. Yo lo hice de esa forma y de esta y funciona exactamente igual. No sabría decirte si esa es una lista o no. Si dentro de los cuestiones tendrían que separar por. Y claro, por ejemplo, acá. De hecho, pero tú lo puedes dejar así incluso también. Pero tú podrías perfectamente acá empezar a decir, ¿sabéis qué? Esa lista va a tener ese objeto, ese que está aquí. Y puedes definir desde ya los ítems de esa lista. ¿Sí? Por eso es importantísimo que usted
vea los videos, ponga atención en clase e investigue cómo crear, porque a lo mejor lo que estoy diciendo yo es mentira. Que puede ser también. ¿Sí? Oh, el profe dijo que no se podía. Y se podía. ¿Sí? Dudas. No avancemos antes con las dudas para la prueba. Profe, ¿me puede explicar todo lo que hicimos? No, ahí no, no. Ahí no puedo. No, es bien tenso porque hoy día hice a dos alumnos preguntas y los dos no supieron responder. Que era cómo leer un número. Y cómo leer un... Claro, y es tenso que estamos en junio ya y no, no se maneja ese concepto. Pero bueno, en fin. Listo. Entonces, bueno, yo creo que ahí estamos con las dudas. Nosotros ya entonces sabemos que debe ser contador más uno porque lo vimos. Tenemos un error con los mensajes que hay que después solucionarlo. Es un error pequeño. Entonces, yo leo una edad y lo puedo añadir a la lista. O sea, yo digo lista edades punto append y puedo añadir la edad. En ese momento se añade como una cola, digamos. ¿Sí? El append es para añadir el objeto que tú le entregues a la lista que estamos referenciando. En el caso de Java, viejo, no se llama append, se llama add, por ejemplo. Pero es lo mismo. O sea, si fuera Java, por ejemplo, sería lista.add. Entonces alguien dice, ay, más difícil, viejo, se escribe de otra forma, ¿no? ¿Ya? O sea, si ese ciclo da 10 vueltas, va a pasar 10 veces por la línea 10. Mira que eso no tiene. Ya, si da 20 vueltas, va a pasar 20 veces por esa línea y va a añadir ese tema. Y, o sea, van a quedar guardados los datos. Cosa que hasta ahora no era, digamos, posible. A excepción de un diccionario, al tiro hoy. Pero con el diccionario teníamos que ver el tema de las llaves y le poníamos algún nombre. Entonces, nos olvidamos de las llaves y decimos, ¿sabes qué, viejo? Quiero que añadas este ítem a la lista. Nicolás. Uno siempre tiene, después de que pide cuántas edades quiere ingresar en este caso, al tiro 12, ¿cuánta edad? Ya. Todo eso depende del if que tú tengas. En este caso, de este if, va al tiro. Pero, por ejemplo, en los ejercicios que yo digo, ya chiquillos, pidan edades hasta que el usuario ingrese edad menos 1. Por ejemplo, si me permiten, voy a hacer ese ejercicio, para que veáis que no es igual, ¿ya? Por ejemplo, este ejercicio que está acá, chiquillos, entra en los ejercicios que yo digo, pida cuántos sueldos quiere pedir y ingrese. O sea, dice, ¿cuántos sueldos quiere? 10, ya, está bien fuerte. Pero hay algunos ejercicios que yo digo, pida notas hasta que la nota sea menos 1000. ¿Sí o no? Entonces, mira lo que vamos a hacer ahora. Por ejemplo, ya no vamos a tener el límite. Entro. El contador creo que tampoco lo vamos a usar. Por ende, ese se fue. De hecho, usemos el contador si es para que muestre, ¿no? Pido esa edad. E inmediatamente, fíjate, tendría que yo decir, si la edad es igual a menos 1, break. O sea, en ese caso tengo que preguntar antes. Porque si no pregunto antes, la edad menos 1 se añade a la lista. Entonces, todo eso depende del ejercicio, viejo. No sé si me entendí. Porque si el ejercicio dice, pida, no sé, pues temperaturas, como en el ejercicio de la prueba 2, hasta que la temperatura sea menos 1000, había que leer la temperatura y el if al tiro. Si no, el menos 1000, tú lo puedes decir, ah, si está dentro de este rango. No, pregunta y al tiro, viejo. O sea, en ese tipo de ejercicio, tú lees, preguntas y después guardas. Sonó raro. Sonó raro, pero es así. Lees, preguntas y después guardas. En el otro era, lees, guardas y después preguntas. Tenso. Es tenso, viejo. ¿Qué va a ser después? Te puso ahí lista y bajo edades, papel. Sí, sí. Después de papel, paréntesis, no pone nada. ¿Qué pasaría? Ya. ¿Qué ocurre si aquí se olvida y pongo nada? Nunca lo había probado, viejo. De hecho, lo que no sé si se añaden vacíos o... De hecho, mira, hagamos algo, viejo. Es que si yo quiero ver si está bien, tengo que hacer ese for abajo para ver si es que llena. Cuando llegue a ese for, tú me decís, profe, necesito que haga lo que dijimos del lamento. ¿Ya? Claro, ahora, si fuera Java, por ejemplo, cuando tú le entregas nada aquí vacío, te envía un error. Dice, no puedes añadir nada. ¿Cachai?
Acá, no sé, no me envió ningún error. Entonces no sé si se añade vacío o no. Entonces yo lo voy a dejar así y de ahí lo vamos a hacer. Ya, pero necesito que me digáis. O sea, con ese ejercicio, Nico, va a estar pidiendo edades hasta que sea menos uno. ¿Ya? Veamos si es así, po. Edad. Y no hay un límite. Solo hay un límite. Que rompe el deseo, exacto. Pero eso nada que ver con la cara, ¿cierto? Sería menos uno. Ahí está. Entonces, depende del ejercicio, viejo. Hay veces que yo digo, pide hasta menos uno. Y me dice, profe, ¿sabe que yo pedí hasta menos uno? Pero me sale abajo en la lista ese menos uno. ¿Qué quiere decir que el if lo hizo después de añadir? Añadió y después preguntó, así como, es como que fuera, mira, ponte el caso especial. Yo dejo entrar a todos los muchachos, menos a los ladrones, por ejemplo. Un ladrón que anda con una cuestión así. Entonces, ¿yo qué hago? Veo que el que está ahí, pregunto si él no es, digamos, ladrón, y entra. En cambio, al revés, fuera, entra y después veo si es ladrón. Así, entra, el ladrón, no. Entonces, no, tenés que, antes de que entre, viejo, hay que preguntar si es ladrón. ¿Ya? Claro, depende del ejercicio, esa es la cuestión. Ya depende de lo que tú quieras hacer. Ahora yo en este ramo suelo hacer uno de dos. Es como, lea N números o lea hasta que sea tal. Entonces es uno de los dos, viejo. Va a estar ahí el tema. O pueden ser ambos también. No, no sé, viejo. No, es que ahí uno se mete en un bosque bien grande, ya. Pero podría ser eventualmente ambos. Ya, pero no, yo creo que para la prueba no. Nunca tan vaca, viejo. Ahí metemos la prueba ambos así. Ya. ¿Alguna otra duda hasta ahí? Bueno, obviamente cuando esté girando aquí, va a llegar un punto que el usuario va a poner menos uno y va a llegar a esa línea, ¿no es cierto? Entonces en ese caso yo quiero listar, por ejemplo, quiero mostrar. Entonces, dijimos hoy día con ese tema que nosotros pusimos a los machos aquí, ¿se acuerdan? Que era con un for, y en este caso es de edades. Por ende, lo más lógico sería poner for edad, ¿no es cierto? En la lista de edades, ¿ya? O sea, por cada edad en la lista necesito que haga algo, que en este caso es imprimir, ¿ya? O sea, con un print imprimo, por ejemplo, edad, ¿ya? Podríamos también imprimir arriba listado de edades para que se vea mejor. Claro, ahora sí podemos ver, pero deja ver si es que funciona primero, ¿ya? Lo otro que también podríamos hacer es mostrar los índices. No es necesario, pero eso creo que ya lo vimos en el otro video, así que lo voy a dejar obvio, ¿ya? Pero podríamos mostrar los índices. ¿Quieren que muestre los índices o no? Sí, ya, mostremos los índices. Por ejemplo, si yo quiero decir el índice 0 en la data y eso, ¿no? Podría declarar una variable índice, ese nombre da igual, chiquillo, ¿ya? Que comience en 0. Concateno el índice con un guión nomás y aumento el índice en 1. ¿Ya? Hay algunas dudas que me hicieron algunos muchachos de acá hace mucho tiempo que son buenas dudas, incluso porque hay varios que tienen. Dice, profe, ¿ese guión siempre tiene que ir? No, es para que se vea un guión nomás. O sea, yo puedo poner un espacio vacío y se va a ver. O puedo poner así, o así, o un slash. O sea, eso es lo que el usuario va a ver. Yo lo pongo con un guión, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Mira, yo voy a ingresar 4 edades. De hecho, Jennifer, dime una edad. ¿Tu edad? 20. Chuta, 29. No, que está al lado del cero, viejo. ¿Cómo que envejeció? Yo tengo 28, viejo. ¿Qué te crees? De hecho, tengo 29. Mi mujer tiene 30. ¿Qué te crees? Hay lágrimas. Algún día van a ser viejos, malditos jóvenes. Y todo ese pelo que tiene, algún día se va a caer. A mí se me cayó más rápido nomás, pero... Claro, mientras se pueden reír de los calvos y todo eso. ¿Tu edad, viejo? 20, ahora sí. ¿Tu edad, Carlos? ¿20? Ya, 19, otra edad. Y ahí, menos uno, mira. Ahí está, listado de edades. O sea, ahora yo puedo listar los datos ingresados. Que hasta ahora lo único que podíamos hacer antes de ver diccionarios y tuplas, no se podía hacer eso. Por ejemplo, ahí pida los sueldos y muéstrelos. No había opción. ¿Ya? Ahora veamos lo que dijo
Enrique, que profe, ¿qué pasa si Appen tiene nada? Ya que una buena o dos, yo nunca lo he hecho. Veamos. 20 y se cae. Dice, fíjate, dice, la función append toma exactamente un argumento y tú le das 0. Y no es given de los reggaeton boys. No, no, no. No es given, no, no. Given es como que no le dan ningún argumento. Givens. ¿Cachai quién es Givens o no? De reggaeton. Reggaeton boys, Givens. ¿Te acordáis de Givens o no? Guapo, guapo, viejo. Un hombre fornido. Ya, entonces, quedamos que no se puede. Ya, debería PyCharm enviarme un error antes, de hecho. Ya no lo hace. Bien. Bien, salimos de ese. ¿Duda hasta ahí, chiquillos? Un mensaje de los evaluadores para que arruinen el error. Claro. Al de PyCharm. Viejo. Cuando pones control de arriba. Sí. Como la en vista empiezan de cero. No fluye nada. ¿Tú dices cuál? ¿Este? ¿Ese? ¿O el de más arriba? ¿Este? ¿Qué ocurre si empieza en cero? No, porque realmente se empieza en cero. ¿Y por qué lo puse con uno? Ya. Influye cuando uno quiere borrar. Ya, cuando tú quieres borrar. Ya, de hecho lo voy a decir acá ya. Muchachos, atención acá. Aquí hay una duda, profe. ¿Por qué razón está en uno si por lo general empiezan en cero? ¿Ya? Y si hay alguna, digamos, relación con cuando uno quiera borrar, digamos. ¿No es cierto? A ver, ese contador que está ahí, chiquillo, en el ejercicio actual, yo lo uso para que muestre nomás, o sea, para que diga, ingrese da 1, por ejemplo. Entonces, por esa razón yo lo puse con 1, ¿ya? Y en el tema de los índices, debe comenzar en 0, para que borre, por ejemplo, ¿ya? Sí o sí, sí o sí. Ahora, si yo empiezo eso en 0, el único cambio que hay en este caso es que edad 0, ¿ya? O sea, yo digo edad 0, 10, 20, 30, menos 1, y ahí están. Todo va en lo que tú quieras mostrar, ¿no? ¿Ya? Ahora, si yo empiezo... Lo que pasa es que el índice comienza en 0. ¿Sí o sí? Ahora, yo puedo hacer que el índice comience en 100, por ejemplo. Y obviamente muestra. O sea, tú puedes decir 1, 2, 3, menos 1. Muestra, pero ese no es el índice de la lista. Siempre comienza en 0. Entonces alguien puede decir, bueno, entonces, ¿para qué estáis mostrando con 100? ¿Cachai? Entonces, los índices de la lista siempre comienzan en 0. Siempre, ¿ya? Ahí va en lo que tú quieras mostrar, Carlos, ¿no? ¿Ya? O sea, si tú quieres mostrar CTM y después restar, yo hacía alguna lecera, eres libre para eso, para hacer eso. ¿Viejo? ¿Se pueden borrar varios elementos? No sé. Dijo, no sé. No sé, viejo, nunca lo he visto. Yo, lo que es. Sí. Sí, no sabría decirte si hay alguna fórmula o alguna función para que borre muchos. Lo que sí te puedo decir es que dentro del for puedes hacer un if y puede ir, digamos, borrando por índice. ¿Ya? Pero, mira, deja hacer una cosita que quiero hacer y podemos hacer algo así, más o menos similar. No sé si ya estará hecha, ¿cachai? Eso es mi duda. Por ejemplo, chiquillos, si yo quiero, supongamos, y aquí es donde uno empieza a meter cuestionito. Supongamos que yo digo, ¿sabéis qué, profe? Muestre la lista de los mayores de edad. Claro que yo estoy montando todo, po, ¿ya? Entonces, eso es muy sencillo. Mira, yo, aquí yo muestro, por ende yo puedo decir, ¿sabéis que si la edad es mayor a 18, muestra? Mayor igual. Perdón, mayor igual. Sorry. Ahí. O sea, yo puedo poner un if dentro de un for, claro. O sea, por cada una de las edades, voy diciendo, viejo, esta edad es mayor a 18, sí, la muestro entonces. Y si no, no, po. Yo quiero mostrar solamente las mayores de edad, por ejemplo. ¿Sí? Con ese puro cambio, ese puro if que está ahí, chiquillos, dentro del el ciclo, hizo esto, mira. Chuta, aquí me mandé la embarrada. Ahí sí. Con ese puro if que está ahí, yo ingreso, por ejemplo, 12 años, 14, un año, un bebé, 20 años, un joven aún, 29, 30, mujer joven, ¿no es cierto? En su plenitud. Pero no digamos plenitud como eso. No, en su plenitud 22 10, ya, menos 1. Solamente mostró los mayores de edad con sus índices. Mira, 3, 4, 5 y 6. Maravilloso. Parece magia negra. Y es magia negra.
No, es magia negra. No, para nada. Sino que. Solamente es programación. Profe, si quiero mostrar a los menores de edad, ya. Entonces sería lo mismo, o sea, recorrer, pero el if sería inverso. O sea, si es menor a 18, mostrar. ¿Ya? Ya, vamos. Por eso aquí necesito que vayan indicando. O sea, si quieren mostrar por separado, mira, habría que hacer listado de edades y listado de edades. Separado, o sea, arriba sería mayor o igual, listado de mayores y listado de menores, menor o igual. ¿Ya? Y a ver, veamos si funciona. Vamos de nuevo. Edad 1, 10, 2, 30, 20, 20, menos, no, 3, menos 1. Ahí está. Y con sus índices. O sea, va todo lo que tú quieras hacer o lo que el profe pida. Si tú manejas que el for va a ir recorriendo uno a uno, así, tac, 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 vas a poder hacerlo. O sea, y ahora cuenta cuánto menor de edad. Falta que dentro del if algún contador. Por ejemplo, oiga, profe, si usted quiere además demostrar cuántos son, po. Ya, entonces, cada vez que usted en la prueba o en cualquier ejercicio vea la palabra cantidad, cuente, cuántos, sacar promedio. O sacar promedio, que también necesito, es un contador, sí o sí. Entonces, por ejemplo, profe, ¿cuántos mayores y cuántos menores? Ya. Basta con antes de yo mostrarlo, diga, contador, bueno, va a ser un poco más corto, contador mayor, igual a cero. Cuidado con el nombre. No. Ya, no, mejor lo cambié, pendejo. Sí. Cont mayor igual a cero. Cont menor igual a cero. Ahí tengo los dos contados. ¿Ya? ¿Qué otro era? Era medio turbio el nombre, digamos. ¿Ya? Era turbio, sí. Ahí tengo los dos contadores para contar. Miren si hasta suena estúpido. Tengo los dos contadores para contar. Ya, entonces tengo dos contadores. Entonces digo, a ver, este es de los mayores, ¿sí o no? Listo, entro al if. Contador mayor más igual 1. Listo, y estoy contando. Y con el otro sería contador menor más igual 1. Y finalizado todo el conteo, imprimo. O sea, digo, ¿sabéis qué? Mayores. Contador mayor. Print. Menores. Contador menor. O sea, con esos dos cambios que vamos haciendo un poco más complejo esto. O sea, aparte de que muestre un listado, quiero mostrar dos listados. ¿Ya? Y aparte quiero contarlo. ¿Ya? Entonces contémoslo. Contadores. Y cuando entra el if, aumento el contador. Es como un clic. Aumenté. ¿Sí? Un clic. Aumenté. Aumenté. Un clic. Es que yo tengo. Bueno, ahí después. Con algunas personas voy a hablar de ese tema. Del clic. ¿Viejo? Claro, si tú quieres hacer con la lista, si tú quieres trabajar con la lista y quieres contar, sumar, va dentro del for sí o sí. O sea, porque va a ir uno a uno. Sí, por supuesto. Por supuesto. O sea, yo puedo tener en el else que haga otra cosa. Pero este, como yo muestro, hice uno para mostrar y para contar y otro para mostrar. Pero se puede hacer dentro de un for los dos. No para que muestre separados, pero por lo menos para que cuente. ¿Ya? Entonces, con ese puro cambio, bueno, de nuevo, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 1, 2, chuta, me equivoqué. Apreté Enter, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 20, 30, 40, menos 1. Ahí está. Hay 3 mayores y hay 4 menores. ¿Ya? O sea, se puede. Se puede. Dudas hasta ahí, chiquillos, no se pierdan. Voy a dar un break ahora para que se despeje eso un poquito. ¿Ya? Eso ya. Claro, o sea, era más o menos hacer lo que estamos viendo hasta ahora, de hecho. ¿Ya? Voy a dar un break, chiquillos, de 15 minutos para que se despejen un poquito y seguimos, viejo. Sí, por supuesto. De hecho, voy a obviamente seguir con el video. Hacer algunas cosas con más grandes, digamos, y de ahí voy a dar un ejercicio. Bueno, para saber cuál es la mayor edad y la menor, podríamos hacerlo de forma manual como lo veníamos haciendo antes, que quizás es un poco más complejo.
pero hay unas funciones que ya hacen eso, ¿ya? Y si hay una función, obviamente mejor usar esa función. Sirve solamente para los números. No sé qué ocurre cuando la lista tiene nombre, por ejemplo. Ahí no lo he probado. De hecho, José, ¿podrías probar con nombre lo que voy a hacer ahora? Después, si querés. No, mejor no, no importa. Pero era para ver qué ocurre con los nombres. Entonces, mira qué sencillo es. Por ejemplo, yo quiero ver la mayor edad y llamo a una función llamada max, ¿ya? Y le entrego la lista de edades. O sea, yo digo, ¿sabéis qué, viejo? Te entrego la lista y dime cuál es la mayor. Y para la menor, ¿cómo podría ser, chiquillo? Mira qué tierno. Lista. Hay varias funciones más. ¿Sí? Por favor. Para mira, está sort para ordenar. O sea, podemos incluso hacer muchas cosas, ¿ya? Yo voy a ver aquí el max, el min. Está sort. ¿Sabes cómo se usa sort? ¿O no tienes por ahí algún código? Sort o sorter. Lista de edades punto sort. ¿Ya? Y debo entregarle, mira, hay key, reverse, no sé qué es lo que ocurre. Ahí a lo mejor hay que entregarle algo, ¿ya? Yo voy a dejar eso standby para que lo podamos ver bien después. Pero para obtener el máximo y el mínimo se hace de esa forma. Nico, Golot, ¿podríais ver bien el tema del sort para que lo veamos acá más ratito? Ahora, en el max y en el min, debo entregarle la lista con los números, ¿ya? Sí o sí. O sea, yo puedo saber cuál es la mayor edad, cuál es la menor edad. Sí, eso sirve mucho, mucho, mucho. Por ejemplo, para un ejercicio con los sueldos, quiero ver quién gana más, digo. ¿Ya? Profe, viejo. Ya, dime. Está bien así. Sáquenle el. ¿Ya? Ahí ya estaría ordenando la lista, toda la lista de forma ascendente. Ya, ahí estoy ordenando la lista de forma ascendente. Y en caso que quiera que sea descendente, ¿sí? En el sort hay que ponerle un. Reverse igual verdadero. Reverse. Igual verdadero. Y ahí quiero que sea reverso. Maravilloso. Ya, entonces mira, vamos a probar los dos. Primero vamos a probar el max y el min. José, ideal que lo hagas con los nombres. No agarra nada. No, pero era por ejemplo crear una lista nombres. Igual a list. Ponerle algunos nombres hacia abajo en append. Y después llamar a max y min para ver qué ocurre. Vamos a mostrar con ese print. Mayor edad print menor edad y voy a mostrar la lista para ver si está ordenada. Por ahora yo solamente la voy a mostrar con un print, para que recuerden que también se puede mostrar con un print. Eso lo que hace es mostrar la lista hacia el lado sin los índices, ya, eso es lo único que hace, pero para ver si se ordenó o no, ya. Fíjate los cambios que fui haciendo. Voy a ir metiendo alguna lecera y vamos a hacer algún ejercicio un poco más amplio. Ideal que como estamos haciendo el ejercicio, como Nico, como José, que, profe, encontré una función acá, porque yo no realmente no sé todo Python. Es imposible. Eso pasa con Java, con cualquier lenguaje, ¿ya? Si yo supiera todo Java, por ejemplo, estaría trabajando en la empresa de Java, porque, brígidamente, ¿ya? Java. Entonces ahí hay muchas cosas que se me olvidan, hay unas cosas que no las sé, entonces vamos ahí aprendiendo entre todos. Bien, con ese solo detalle, vamos a ingresar edades, por ejemplo, 10, 20, 30, bueno, ahí justo las puse en orden, 4, 1, 39, 12, no sé, menos 1, ¿ya? Y veamos, tengo la lista, mayores, menores, la mayor edad fue 39, la menor fue 1, ¿sí? Y la ordenó, mira. Ordenó la lista. Maravilloso. ¿Ya? Maravilloso. La ordenó de menor a mayor. Veamos con el que dijo Nico. Que era reverse true. ¿No es cierto? O sea, reverso verdadero. Veamos con ese pequeño cambio. 10, 5, 15, 1. 29, 45, 67, 2, 30, menos 1. Y la muestra ordena la lista de forma descendente. ¿Ya? Maravilloso. Maravilloso. O sea, muestra mayores de edad, menores de edad,
cuál es la mayor edad, o sea, cuál es el más viejito, el más jovencito, y lo ordena hacia acá. ¿Ya? Ese tipo de ejercicios se pueden hacer con números, ¿ya? Con letras desconozco, eso es lo que está probando José, ¿ya? ¿Dudas hasta ahí, chiquillos? La pregunta. Ahora, en el max y en el min siempre debo entregarle la lista. En el caso de sort es un método que ya viene en la lista, ¿ya? Entonces mucho ojo ahí, ¿ya? Mucho ojo ahí. A ver, déjame, lo voy a ver al tiro. Mira lo que ocurre con el caso de las letras o de las listas con letras. Yo, por ejemplo, nomás, vamos a crear acá una lista de nombres. Igual list. Y voy a hacer así con append nomás, para no estar pidiendo hacia el usuario. Voy a poner Jennifer. ¿Se escribe con dos N? Una. Jennifer. ¿Así? Sí. Sí, 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 sí. Es que esto da igual si lo leo o no. Ya, para hacerlo más rápido lo voy a dar yo. ¿Ya? Acá no funcionó, por eso vamos a verlo acá, viejo, para ver qué ocurre. Marcelo, por ejemplo. Carlos, está acá. Y el último va a ser José. Vamos a ver qué es lo que ocurre cuando quiero ver el máximo de unos nombres. Porque ¿quién es el máximo ahí? O sea, bueno, uno puede decir, no sé, pues, Carlos es el más brígido porque... No, pero es que Python no sabe si Carlos es brígido. O sea, está viendo Carlos, ¿no? ¿Ya? Puede ser, por eso, vamos a ver si era roja por orden alfabético. Vamos a poner aquí nonMax, va a ser igual al máximo de la lista de nombres. Y nonMin, estoy dando algún nombre nomás ya, para ver si es que funciona. En el caso de José me dijo que enviaba un error, digamos ahí. Vamos a ver qué ocurre. NonMax y nonMin. ¿Ya? Bueno, vamos a ejecutar. Ya, una edad nomás. Y mira, no Max Jennifer y no Min Carlos. O sea, creo que es por el alfabético, ¿no es cierto? O sea, empieza a ver cuál es el que empieza con A y cuál es el que empieza con B y así sucesivamente. O sea, toma como el máximo Jennifer por la I, por la Y. Y claro, de hecho acá vamos a poner Marcelo como Sarcelo. No sé, viejo. Igual es un buen nombre, buen hijo. Sarcelito, venga. Sarcelito viene. Sarcelo. Ya, vamos a ver Sarcelo. Mira Sarcelo. 1 menos 1. Y ahí está. El máximo es el nombre con la mayor letra, digamos. Con orden alfabético. Sarcelo. Y Carlos Elo. Entonces, vamos a ver qué ocurre con el sort. ¿Sí o no? Vamos a decir lista. No, viejo, dime. Si fueran, por ejemplo, dos zetas, por ejemplo, tendría que ver por el... Por la segunda. Yo creo que esa es la que empezaría a ver y así, hasta que fueran los dos iguales y muestra cualquiera. Veamos con el sorpo, ¿ya? Pero cuando son iguales... No lo sé, viejo. Podrían hacer pruebas. No, pero si es que no lo sé, pero veamos. Mira, yo puse sort ahora para ver que era roja y imprimí la lista con nombre. Sort, y claro, lo ordena de por orden alfabético. Ya, o sea, maravilloso. Y con el reverse true debiese ser inverso, ¿no es cierto? O sea, sort, reverse, true. True, suena perfecto, ¿sí? Eso es lo que más cuesta en inglés, el true. Porque no es ni true ni true, es como true al revés. 1 menos 1. Claro, y esta al revés, Sarcelo, digamos. Es un buen nombre. En un futuro, digamos, de 100 años más, yo creo que ese nombre va a estar pervegando y Sarcelo. Bien. O sea, podemos usar sort, max y min perfectamente, hijo. ¿Sí? Y me decían, profe, ¿y si se llaman, por ejemplo? Ya, a ver. Sarcelo, sar. Chuta. Sar. O Sercelo. Supongamos. Para ver cuál queda primero. Claro, mira, ahí ocurrió algo porque... Bueno, ¿estamos en reversa? Ah, no, sí está... ¿O está mal? Sí, no, ahí se fue a la vez. Porque debiese haber dicho zar cero y después ser cero, ¿cierto? O sea, hay que ver bien qué es lo que está haciendo, ¿ya? A lo mejor lo tomó
está al revés. Reverse true. Ah, está bien. Pero debería. Ah, no, sí, está bien, está bien, está bien, está bien. Porque estamos con la Z, está perfectamente. Sí, sí, sí. El true, sí. Lo voy a borrar, lo voy a borrar. 1 menos 1. Y claro, ahí está ZA y ZE. Claro, o sea, ahí sí lo veo. O sea, efectivamente, si son iguales, va a ir viendo letra a letra. O sea, Python lo hace solo, ¿ya? Ahora, piensen algo, chiquillo, y es un buen ejercicio, ¿ya? ¿Cómo hacer la función sort usted mismo? ¿Y cómo hacer la función max y min usted? Densidad. Con un for, con un if, densidad. Lo dejo como un ejercicio para que practique, pero ¿cómo hacer las funciones? Pero usted mismo, o sea, que usted programe su max y usted programe su min. Es un buen ejercicio. Mira, mira, ahí. Reggaetón versus meta. ¿Viejo? ¿Los nombres? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Así, por ejemplo. Sí, sí. Dije, creo. Sí. Ahora no sé cuál de los dos es, porque son iguales, pero no sé lo que realmente haría. Hay que mostrar cuáles son los índices. De hecho, habría que mostrar con un for, viejo, esto mismo con los índices, y después mostrar con el mismo for los mismos índices. Y ahí ver qué es lo que ocurre. A lo mejor los deja igual, ¿ya? O sea, en este caso deja ese primero y ese después, ¿ya? ¿Dudas, chiquillos? Aún en pausa aquí. Ya, bueno, después de toda esa parafernalia, vamos a sacar aquí con un print el promedio. Cálculo del promedio de edades. Y ese print yo lo hago para obviamente ver dónde voy, porque tenemos tanta cuestión hacia arriba que no, que ya como que no sabemos dónde estamos, ¿ya? Control D. Con control D copiamos la línea, mira qué buen dato. Oye, qué buen dato. Con control, por ejemplo, control D, mira, copiar la línea. Buen dato. Sarcelo se tiró un buen dato, viejo. Claro, en el caso de NetBeans con Java es control shift hacia abajo, así. ¿Está bien? Y acá como yo me meto poco con PyCharm, soy mula. Entonces, pero son buenos datos. Control D, maravilloso. Control E para borrar esa línea, por ejemplo. Ya, pero maravilloso. Control D. Claro, ahí. Buena, buena. Sarcelo. Ya, a ver. Promedio de edades. Bueno, siempre, chiquillos, y esto es como un repaso para la prueba, más que nada. Siempre para el promedio necesito un acumulador y un contador. Siempre. Debe haber una función que sume todos los números. Sin un for. ¿Alguien que la puede buscar, por favor? Creo que es sumo, ¿no? Debe ser sum. Mira, sum. Debe ser esa, no sé si funcione. José y Nico, Joaquín también, o Marcelo, por ejemplo, necesito que prueben si Zoom funciona. O sea, decir así como Zoom lista números. O lista de edades. No sé si funcione. O sea, eso es. Veámoslo al tiro ya. Veamos si funciona. Veamos. Edad 1, 2, 3, 4, 5. Y no mostré la suma, bien, tierno. ¿Qué pasó? Ah, no, es que no sé si funciona. ¿Hay un error? No sé, no sé. Pero no me asusten, porque yo pensé que algo grave. Y murió alguien, no sé. Ya, 15. Y del 1 al 5 es 15, ¿no? Sí, po. ¿O no? 5, 6. O sea, estamos más regalones todavía. ¿Sabes la lista? Más regalones todavía. Hay una función que suma, mira, sum. Python lovers. Ya me estoy cambiando, ya. Porque Java, no sé si habrá una función que sume números de la lista. Yo creo que sí, pero ese código queda muy, muy largo. ¿Ya? Suma. O sea, solo falta contar. Y también hay una función que cuenta. Pues, ¿cuál era la función que cuenta? No, hay una función que me dice len. ¿Se acuerdan o no? Ah, profe, ya. Profe, muy fácil. Yo creo que usted tiene que subir el nivel. Mira, y ahí está el promedio, sin ningún ciclo. Claro, hay que mostrar nuevamente, print. Promedio. O sea,
Más papa aún. Más papa aún. Uy, está como raro, mira. Ya, hice algo, me eché algo, mira, algo está como raro, mira. Control D. D, control. No, ya, no. Y no pudo seleccionar, no. Ya, filo. Algo hice mal. O sea, puedo contar los ítems de una lista con LEN y los puedo sumar con Zoom. A lo mejor hay una cuestión que se llame PROM y saca el promedio, así que así de dirigido Python. No, no creo. Porque los promedios son ABS, no, ABS. No, ese es absoluto. Los promedios son... Ya no me acuerdo cómo sacarlos, pero ahí debe haber alguna forma. Pero mira, ve. ABG, esa era, ABG. No, no está ABG. Y de, a ver, lista, edades.abg. No, ya, ahí ya estamos pidiendo mucho ya, pero bueno, por si acaso, ¿no es cierto? O average, o debe estar dentro de alguna función, digamos, matemática tiene que estar. Busquen, chiquillos, busquen, siempre cuando, en vez de hacer un ciclo, voy a ver si hay una función. Google, función que saque promedio, pum. Average debe estar por ahí, ¿ya? ¿Dudas hasta ahí, chiquillos? Ya. Entonces, mira, ahora vamos a hacer un ejercicio un poco más completo con un menú. Y ahí ya estamos listos con el tema, voy a dar un ejercicio y estamos completos, ¿ya? Entonces, como va a ser con menú, va a ser con función y va a tener muchas leceras, entonces este video va a quedar un poco largo, pero va a ser muy útil. Ya, muy, muy útil. ¿Viejo? ¿Puedes subir ese código después? De hecho, lo que puedo hacer es que te lo entrego y tú se lo envías a los chiquillos. Ya. ¿Sí? Ya. Ideal que no escriba, que ponga atención. Sarcelo, el nuevo nombre, taquilla del momento. Sarcelo. Ya. ¿Alguna idea de un software, chiquillo? Yo siempre pongo los mismos, como que mi mente está atrofiada. Siempre son los mismos. Ideas. Ja. Exagerado. El software que permite registrar el nombre del producto, el precio, y después con. Y busca el precio. Y creo que es muy largo para hacerlo, viejo. Sí, porque va a tener necesidad de, por ejemplo, hacer. Ya, por ejemplo, ahí hay un bueno. Lo que ocurre es que podemos. A ver, aquí yo quiero ser sincero, chiquillos. Yo, por la hora, podemos hacer un ejercicio muy grande. Pero varios van a estar así como. Ah, oh, como que es muy largo. Entonces. A mí me da igual, yo podría hacer algún ejercicio con diccionario y con listas, por ejemplo, que es muy grande, con respecto a eso que estamos hablando, el tema de los precios y todo. Lo que yo recomiendo es hacer un ejercicio con listas nomás, y después yo puedo mandar algún video de ese ejercicio largo, o sea, que el que lo quiera ver lo ve. Ya, pero acá en clases no. Entonces, viejo, me gustó tu idea. ¿Algún menú? Imaginémonos que fuera Android, por ejemplo, y tú tenías el tema de añadir, podías borrar quizá, y podías alguna lista como de compras, ¿no es cierto? Ya. Hay muchas formas de hacerlo. Una es con un menú tradicional, menú, o hacer que el software vaya, no, bueno, no con un menú, ya, no, sí, bueno, ¿para qué? Ya, me callo. Programo mejor. Bueno, hay otra idea, porque a lo mejor es alguien que no le guste. Eric, ¿no? Ahora, ¿cuál es la idea, chiquillos? Como, o sea, creo que esa es Nico, ¿no? Es como... Lo mismo que estamos haciendo, por eliminar... Claro, y con... Claro. Pero con los nombres, ¿no? O con los precios también. Puede ser mezclar las dos cosas. Mira, lo que ofrezco, es hacerlo con los nombres. Yo voy a enviar un video de ese mismo ejercicio con los precios. Como para que no se aburran, porque creo que ese ejercicio con los precios es un poco largo. Entonces van a estar así como lateados, entonces para no. Entonces el que quiera ver el ejercicio de los precios va a estar ahí. Es que no lo va a ver, ¿no? ¿Sí? Bueno. ¡Maldita obsesión! Ya. Está, pero como no, pues girándolo con usted. Ya. Entonces, vamos a hacer. Por ejemplo, voy a llamar carrito. Mira, para no poner siempre lista algo. Carrito. ¿Ya? Donde en el carrito vamos a ir poniendo.
algunas cositas, ¿no es cierto? En el caso de las listas, al igual que los diccionarios, no es necesario que sean globales para que las funciones la puedan usar. Ya, o sea, se pueden usar cualquiera. Entonces vamos a crear funciones que hagan cada uno alguna función en específico. Por ejemplo, ¿perdón? Y claro, por ejemplo, si el menú tiene cuatro opciones, cuatro, digamos, funciones que hagan algo, viejo. Después, ese ejercicio, ¿qué lo va a mandar? Yo se lo voy a pasar a Nico, Nico lo envía a Facebook. O puede, a lo mejor, digamos, no sé, pues vender el ejercicio en el mercado negro ahí. Viejo, pásame Luke, estamos, te paso todos los dos ejercicios. Siete gambos por uno. Ahí me estoy traficando código y tal. Vamos a definir, por ejemplo, agregar producto, no sé. Yo le voy a entregar el nombre, ¿ya? Recuerden que las funciones son como los seres humanos, o sea, pero seres humanos así básicos, me refiero, hacen una cuestión nada más. Hay algunas mujeres que piensan que los hombres somos funciones, como que servimos para una cuestión nada más. No me malinterpreten. No me malinterpreten. Por ejemplo, los hombres son todos iguales y la cuestión, como que piensan que somos como todos. No sé así. O sea, una función, chiquillo, hace algo, ¿no? Por ejemplo, esa función agrega un producto a la lista. Nada más, no sabe hacer nada más. Profe, si uno pide el nombre, no. El nombre ya se lo entrega. Entonces digo, ¿cómo añado un ítem a la lista? Carrito punto append y le entrego el nombre. Y se acabó. Se acabó. A lo más puedo hacer que envíe algún mensaje, así como producto agregado. No sé, pero esa función quedó ahí. Ideal que todos los datos se pidan en la función principal. Y no olvidar eso, ¿ya? Hubo muchas notas de 5 a 7 en las guías que me envié. Que son buenas notas, 5, de 5 a 7. Pero que ustedes pedían los datos acá, en la función. No es que no se pueda hacer, se puede hacer. Pero queda mejor pedir los datos en la función principal. Y yo se lo entrego a la demás función, ¿sí? Listo, otra función sería, por ejemplo, eliminar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eliminar producto. De hecho, como todos son productos, lo vamos a llamar eliminar, agregar, así sin ese guión bajo algo, ¿ya? Ahí. Y eliminar, yo, ¿cómo puedo borrar? A través del índice, ¿no es cierto? Entonces, yo le voy a entregar el índice. ¿Y cómo elimino, chiquillos? Del el nombre de la lista en el índice. Carrito. Bueno, es que estaba pensando quizás en qué le será. Carrito. Y puedo imprimir, no sé, ahí un mensaje. Eliminado. ¿Cuándo se va a caer este software? Cuando el índice no esté. ¿Ya? Claro, cuando el usuario. Ahora eso lo podemos incluso ver antes de entregárselo a la función. Podemos listar también, ¿no es cierto? Entonces definimos una función listar. ¿Cómo listo, chiquillos? Bueno, con print obviamente, pero con un for, con un ciclo, digamos. Alguien puede decir, profe, con un print, nomás así, print la lista. Sí, es que igual es un poco flight, pero necesito que me entienda por qué flight, porque al final se ve como para el lado y con unas comas y con unos ya, así. ¿Viejo? Claro, el índice es un número. ¿Y eso no debería mostrar? ¿Cómo mostrar, viejo? La lista que tiene. Eso lo vamos a hacer en la función principal. Vamos a llamar a la función listar y de ahí. Claro, o sea, esa función elimina. Recuerden que las funciones hacen algo en específico. Esa función, tal y cual la tenemos ahí, solamente borra. ¿Sí? Si tú quieres mostrar algo antes de borrar, lo haces en la función principal. ¿Sí? Para allá vamos. Entonces el listar lo hacemos con un for, for pro, digamos producto, por producto in carrito. O sea, por cada uno de los productos en el carrito, sería ideal que lo listáramos con los índices, ¿no es cierto? Para que el usuario pueda borrar. Entonces obviamente yo digo índice igual a 0, imprimo el índice, y concateno el producto. Sí, vayan, no, así lo vayan. Índice más igual 1. Chao, que bien. 1 va a ser el tema del for
¿Sí? En este caso es producto, ¿cierto? Pero ¿ya no? Siempre tiene que ser así. Ya, lo voy a decir acá ya. Muchachos, atención, aquí hay una duda que es muy buena. Dice, profe, pero en el for usted puso prod, ¿siempre debe ser prod? ¿O siempre debe ir? Ya. Lo que va ahí es el ítem de la lista. Si la lista es de notas, debe ir nota. ¿Bien? Si la lista es de nombres, nombre. Si la lista es de peos, peo, digamos. O sea, así sencillo, digamos. Si el carrito es de productos, bueno, prod de o producto incluso podría, ¿cachai? O claro, completo, producto ya. O sea, se ve más brígido. O sea, por cada producto en el carro. Ahora, ese nombre puede variar, ¿cachai? Ese nombre, no, ese es el de la lista. O sea, si varía aquí, varía arriba también, ¿ya? Voy a dar un ejercicio nomás, viejo. No voy a dar ningún otro ejercicio. No es que yo haga algún ejercicio, voy a dar uno para que lo hagan. ¿Sí? Entonces, obviamente, acá podemos poner los prints de listado de productos, no sé. Podemos. Esto es para que se vea bien nomás. Van dentro de las funciones, no van en la principal. Claro, y de hecho podría. No, de hecho, dentro de la función, viejo. ¿Ya? Ahí, por ejemplo. Listo, tengo esta función que muestra los índices y los productos. Ahora, hasta ahí, chiquillos, hemos hecho que cada función haga algo en específico. Entonces, por ejemplo, alguien puede decir, profe, pero antes de borrar hay que listar. Ya, pero eso lo hacemos en la función principal. ¿Ya? ¿Qué es lo que tú me decías, Joaquín? ¿José? ¿Alguna duda? ¿No? Por acá, chiquillos. Voy a poner pause. Grabando, ahí sí. Oye, sorry, viejo, por la clase tan aburrida. Disculpa. No. Sorry. Ay, sorry. Disculpa, viejo. Si no, disculpa a mí, viejo, no hay problema. Sorry. Chuta. Oye, ¿alguien más que quiera retirarse? No. Chao, gracias, viejo. Voy a llegar solito. Bueno, grabo y lo subo. Para poder modificar, por ejemplo, ahí modificar el nombre. Es difícil que en este tipo de ejercicio usted modifique el nombre. Yo creo que sería mejor borrarlo y ponerlo, no, pero ya vamos a hacer por si acaso, que sería modificar, ¿no es cierto? Donde yo le entrego el índice que quiero modificar y el nombre nuevo. Por ejemplo, dice ahí que el índice 1, que es la leche, yo la escribí con CH, como leche, por ejemplo. Entonces yo me equivoqué y lo pongo en leche. Entonces yo le entrego el índice y el nombre nuevo. Yo digo ahí, digo, no sé, pues carrito en el índice actual o el índice que tú le entregues va a ser igual al nombre nuevo y puedo imprimir ahí como actualizado, no sé. Ya de esa forma yo actualizo ahí algún dato. Recuerden que como un concepto básico de informática, cualquier software básico debe ser capaz de buscar, listar, eliminar, crear, actualizar como base. Y ahí que estamos haciendo algo similar. Nos falta el buscar, que no lo voy a hacer. Oh, atención, pero profe, ¿no? para que lo investigue. ¿Cómo buscar, profe? Por ejemplo, tengo una lista de 100 productos. Imagínate, ya estoy en una cuestión que nunca va a ser 100 productos para abajo. Y quiero buscar leche. Entonces, vamos, leche, enter, y aparecen todos los que sean leche nevada, leche con chocolate, leche. Ah, buena. Lo dejo ahí en libertad para que lo haga, ¿ya? Listo, estoy en condiciones ya de hacer la clase principal. Oiga, profe, siempre tiene que llamarse principal. No, viejo, puede llamarse main. De hecho puede llamarse como quiera, pero siempre debe haber, por lo menos en cualquier software, una función principal donde el software parte desde ahí, ¿ya? En Python, como que no hay ninguna función principal, entre comillas. Pero los demás lenguajes sí. Entonces, en el Java existe una función main donde usted ya sabe que de ahí parte el software, ¿ya? Entonces yo lo voy a colocar main nomás, de función principal. Y vamos a mostrar el menú, ¿ya? De hecho, yo lo voy a hacer hacia abajo y de ahí nos vamos a dar cuenta si es necesario poner un siglo, si es necesario hacer estas cosas. Entonces aquí yo coloco menú.
Oye, qué tenso que se hayan ido los muchachos. Igual es tenso, ¿no? O igual está muy fome la clase. Igual es tenso eso. Porque nunca decir, sí, está fome, aburrido. Bueno, pero filo. Oh, está bueno el spin. Ya. Bueno, opción 1, crear, por ejemplo. Crear producto. O agregar, no sé cómo. El otro es como ver los productos. ¿Cuál es la otra opción? Actualizar producto. Eliminar producto por índice. Claro que yo tengo que eliminar por índice. Y mira, aquí yo voy a hacer algo. Voy a decir, por ejemplo, ingrese su opción. Si es menos 1, el software se cierra. Mira qué mensaje más tiene. Es que para que lo hagamos de otra forma, viejo. Ya, porque para que no se acostumbre que siempre es así. Ya. Mira, arrojé un main ahí con las opciones. Si la opción es menos 1, o sea, si el usuario ingresa menos 1, el software se sale automáticamente. Podríamos hacer incluso que la opción ver el producto no sea una opción, sino que cada vez que ingrese al menú lo muestre. Ya, entonces, si hagamos eso mejor. Sí, porque si no, ver los productos me sirve nada. Yo siempre voy a estar viendo todos esos productos. ¿Dudas hasta ahí, chiquillos? ¿No? Oye, llegamos poquito, mira. 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y Rubén está metiendo un... O sea, digamos 14. De 19. Ah, igual para un... ¿Viejo? Delante, cuando se refería a buscar dentro de una lista, era como buscar por nombre. Claro, buscar por nombre. Sería ideal. Por ejemplo, ¿cómo buscar por nombre, profe? Yo tengo, por ejemplo, una lista con leche nevada, leche con chocolate, y yo busco leche y aparecen todo lo que diga leche, por ejemplo. Igual es como eso, igual busquen eso. Si yo dejo ese software hasta ahí, ¿qué es lo que falta, chicos? Yo creo que ahí yo llamo a la main. ¿Qué es lo que falta, Agustín? Para no estar haciendo solo esta cuestión acá. Bueno, primero falta leer esa opción. O sea, ¿cuál es la opción que el usuario ingresó? Opción. Voy a leer esa opción. Ahí, ¿no es cierto? De hecho, ahí. De hecho, ese mensaje es el que tenía que estar aquí en la... Ahí. Que se ve feo así, pero bueno, ahí está el mensaje, ¿no es cierto? Y ahora vendrían los if, que no sé quién dijo. ¿Quién dijo los if? Joaquín. Claro, por ejemplo, si opción igual a 1, ¿cuál es la opción 1? A lo mejor he comentado acá. Agregar o crear, ¿no es cierto? Y sí, por supuesto. Si no, si la opción es 2, ¿cuál es la opción 2? Actualizar. Si la opción es 3, es eliminar, ¿no es cierto? Y listo. Y de hecho, el if que tengo que hacer primero, ¿cuál es, chiquillos? Si la opción es en menos 1, porque si es así, tengo que salir del ciclo que no tengo aún. ¿Sí o no? Break. Y esto tiene que estar dentro de un ciclo infinito, ¿no es cierto? Claro, porque si no, no hay para qué. O sea, while true, ahí, ¿ya? Y dejo eso para que lo visualicen y me digan todas las consultas que tengan, chicos. Bueno, profe, ¿viejo? ¿Podemos ir a puro if así? Sí, también podría, en vez de poner el if o else if, poner solamente if hacia abajo. Es menos óptimo, pero se puede hacer. ¿Sí? ¿Perdón? Sí, aún no, de hecho me falta llamar a las funciones, me falta mostrar esa lista y todo. De hecho, podríamos, en cada vuelta de ese ciclo, mostrar, o sea, llamar a la función listar. Y va a mostrar la lista de ítems y muestro ese menú, ¿sí? De hecho, hasta ahí podríamos, por ejemplo, imprimir esto mismo que tengo acá, pero para ver si es que el tema funciona. Actualizar.
Ya. Ya. O sea, hasta ahí, mira, tengo un ciclo infinito. ¿Por qué? Porque tengo que estar mostrando hasta que el usuario ponga la opción menos uno, ¿no es cierto? Pido. Si la opción es menos uno, se sale del ciclo automáticamente. Si es crear, imprimo. Si actualizar, imprimo. O sea, hago eso nomás, ¿ya? Veamos si funciona. Listado de productos, ninguno, ¿sí? Hay una línea media rara ahí. Por ejemplo, opción 1, crear, ahí está. Muestra la lista de nuevo, que no tiene nada. Opción 2, actualizar. Perfecto. Opción 3, eliminar. Opción menos 1, se sale. ¿Ya? ¿Duda hasta ahí, chiquillos? Falta poquito para el break, ¿ya? La opción crear, ¿qué tengo que pedir? El nombre. ¿Qué le tengo que entregar a la función? El nombre. Ah, ya. Entonces tengo que pedirlo aquí. O sea, la opción crear, tengo que pedir el nombre del producto. Nombre igual. Input. Ingrese nombre. Ingrese nombre. Y llamo a la función que era agregar, parece. Y le entrego el nombre. Mira qué brígido. O sea, en ese momento, la función principal no sabe cómo funciona el método agregar. No lo sabe. Solamente sabe que lo hace. Ahí está viejo el nombre, ¿sí? Vamos con actualizar. Yo tengo que pedir el índice. Índice. Int. Input. Índice. Y debo pedir el nombre nuevo. Input. Nombre nuevo. Y llamo a la función. No, le puse actualizar, le puse modificar. Modificar. Y le entrego el índice en ese mismo orden. Y el nombre nuevo. Maravilloso, no hace nada más. Profe, ¿viejo? ¿Podría subir un poquito más? Quiero ver. Ya, habla. ¿Lo que? Ya. Modifica. Y el eliminar, lo elimino por índice. O sea, si el profe no se da cuenta, yo puedo. Si el profe no se da cuenta, copiar esto. Dejar, y si ve, vejita, ahí. Eliminar. Ahí, elimina. Listo. Y aunque no lo crean, el software ya está listo. Uy, qué tenso, profe, pero profe. A ver. Vamos a ver primero, viejo. Porque pueden hacer que hayan algunos errores. Run test. Vamos a añadir uno. Ingrese nombre. Falta. Uy, viejo, el medio error. Pero mira. ¿Qué pasó? No, ya medio paja a buscar el error. No, veamos. Dice, oye, pero mira, a ver, vamos a ver aquí, línea 5. Y aquí, a ver, veamos aquí donde. En el for. Índice. ¿Y dónde se cayó? Ah, porque, ya. Connie me entiende. Connie, ¿por qué puso un my? De lenguaje en la mente. En los demás lenguajes, bueno, como Java, cuando se unen con un más. En PHP se unen con puntos. O sea, tengo una melcocha de lenguaje en la cabeza. Ya, veamos si ese era el error o no. Ese era el error. Joaquín, que me decía ahí, profe, ¿no? No. Ok. Chuta, hay otro entonces. Ya veamos otro. Uno. Palta. Ya, palta. Uno. Leche. Bien. Uno. Tomate. Uno. Carne molida. Pero ojo, tártaro. Porque suena mala, tiene gusto como a grasa. Nunca han comido carne molida con grasa. Ya. Actualizar. De hecho, vamos a ingresar uno malo. Por ejemplo, leche. Leche. Oh, chuto, lo escribí con SH ya. Entonces. Actualizar,
2, leche es el 4, ¿sí o no? Índice 4, lechecita. Claro. Ahí está. Lechecita. Vamos a eliminar un producto 3. Eliminar el. Bueno, la opción 3, eliminar. Vamos a eliminar la carne, que es el índice 3. Se fue y se actualizó, ¿no es cierto? Algunas cosas que podemos mejorar después del break, eso sí. Por ejemplo, que yo quiero ingresar 10 y tengo que 10 veces para presionar el 1. 10 veces. Entonces, ¿qué es lo que sería ideal? Opción 1. ¿Cuántos productos? No, y ahí dice, ingreso los productos hasta que sea menos 1. Entonces ingreso leche, tanto, palta, tanto, menos 1 y se sale. Eso sería bueno, ¿ya? Bueno. También puede ser cuántos productos quiere ingresar. Claro, claro, también. Ya, chiquillos, un break de 10 minutos para que se despeje. Si encuentra que es muy fome la clase, se puede retirar. Chuta, tengo que poner pause. Bien. Entonces, lo que nosotros dijimos, poner atención, la última parte, viejo, please, que está la última, última. Porque, bueno, al final este video llevo una hora y cuarto, o sea, difícilmente vea ese video completo, a lo mejor lo va a ver, pero si puso atención acá, este video está de apoyo. Si no puso, esperando que el video esté arriba, va a tener que mamarse una hora completa. ¿Sí? Intensidad. Intensidad. Ya, entonces... Con cabrita. Claro, con cabrita ahí disfrutando del tema como una película. ¿Ah? Una película y el profe va ahí hablando. ¿Ah? Claro. Viejo. Viejo, voy al tiro con los problemas. ¿Ya? Ya, entonces mira, una opción ideal sería que en la opción 1, si yo tengo que ingresar 10, por ejemplo, que no pida todo el rato, opción 1, leche, opción 1, palta, opción, o sea, que vaya ingresando todo el rato hasta que yo ingrese menos 1, por ejemplo. O sea, sería una buena solución. Quizás sería mucho mejor solución esa que incluso decir cuántos productos quiere poner. Porque yo por error puedo poner 100 y eran 10, por ejemplo. Voy a tener que ingresarlo siempre, entonces mejor opción sería hasta que ingrese algún dato que no sea como menos 1, como menos m, o como salir, no sé. Claro. Y claro, entonces sería ideal hacerlo así. Se puede hacer como dijiste tú, Nico, que era ingrese cuánto, pero es mejor que o hasta menos 1, o hasta que el usuario ponga salir, no sé. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Mira, en la función, no, eso se hace en la función principal, ¿ya? Entonces yo voy a cortar esto que está aquí, voy a encerrarlo en un ciclo infinito y voy a pegarlo ahí. En ese momento, ciclo infinito quiere decir que yo estoy añadiendo, añadiendo y no voy a salir de ahí. Tal cual Anuel de la cárcel. Quizás nunca salga de ahí. Densidad, mira. Así, chuta, ya entonces va a salir, a lo mejor vea el video. No, me cae bien, es un buen tipo. Andaba con armas y todo, pero bien, cada uno suena. En ese caso va a estar ahí dando vueltas todo el rato. Entonces necesito un if antes de añadir, que era lo que me decía tú, Nico. Profe, ¿cuándo poner el if? En este caso es antes de añadir. Si el nombre es igual, y aquí mucha atención, porque ese nombre es un string, es un input. Entonces yo no puedo poner menos uno, ¿ya? Tengo que poner como string menos uno, ¿ya? Porque lo que leí es el nombre, es un string. Por ende, debo compararlo como string. Mucha atención ahí. Aunque sea menos uno como un número, ¿ya? Si es menos uno, salir. Oiga, profe, profe, si yo quiero que en vez de menos uno, el usuario escriba salir, ¿ya? Entonces sería en vez de menos uno, salir, ¿no es cierto? Oiga, profe, pero ¿y si el usuario escribe salir con mayúscula? Claro, ahí no entra, ¿no es cierto? Hay que, digamos, validar con el upper o con el lower, ¿ya? Pero básicamente con menos uno es más fácil. Entonces yo podría incluso antes de que entrara a ese... Mira, sorry. Antes de entrar a ese ciclo, decir... no sé, ingrese menos uno para volver al menú. Y eso se va a mostrar solamente una vez, ¿sí? Si ese mensaje está dentro del ciclo, cada vez que tú ingreses, va a decir ingrese menos uno para salir o para volver, ¿ya? Entonces con ese pequeño cambio, mira... Con ese pequeño cambio ya logramos hacer algo así, mira, por ejemplo, agregar. Ingrese menú 1 para volver al menú. Ingrese nombre, palta, manjar, leche, pan, queso, jamón, no sé, huevos, que me gusta el huevo a mí.
No, 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 yo como dos huevos diarios, en serio, no estaré haciendo dos huevos diarios. ¿Para el desayuno? Sí, para el desayuno. Todo, pero todos los días, vieja. Por eso soy tan... Claro. Viejo, aceite. Entonces, menos uno, mira. Listo. Maravilloso. Era mejor que el opcionante, ¿no? Claro que era mejor, porque fue engañando. Quiero añadir más, ya. Leche de nuevo. Y donde empieza, profe, y no hay ningún if que valide si es que está. No. También ahí. Pega para usted. Claro, porque si yo, por ejemplo, pongo queso de nuevo, debería decir, viejo, ya ingresaste queso. ¿Para dónde hay? Claro, porque si yo pongo menos uno, va a estar queso muchas veces. Ahora yo podría borrar, por ejemplo, el 9 y el 10. Eliminar. Y aquí también sería una buena idea que pueda borrar más de uno o con un ciclo. Quiero eliminar el 9. Quiero eliminar... Ah, pero aquí atención, porque ahora quedó con el 9 de nuevo. El queso. Quiero eliminar los huevos. Uf. Quiero eliminar los... Ahí está. Listo. ¿Ya? Actualizada, ya está listo. Y menos uno, ¿se sale o no? ¿Con menos uno? Sí, se sale. Listo. Yo voy a enviar un ejercicio similar. Voy a usar este mismo tema, pero con los precios también, por ejemplo. ¿Cómo hacer el tema con los precios? Hacerlo con dos listas, hacerlo con un diccionario, no sé. ¿Ya? De hecho, voy a enviar muchos videos y usted los puede ver. ¿Ya? Ya, chiquillos, los dejo en libertad de esta clase muy aburrida hoy día, que se fueron casi todos. Quedamos cuatro personas, mira. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y de las 14, yo creo que 10 estaban poniendo atención brígidamente. Los demás estaban ahí hinchando.